Claro que da gusto venir a un ámbito donde te encuentras entre amigos y a gusto, y además te recuerdan anécdotas de viejos tiempos. Pues sí, yo desde, si puedo decir fundamentalmente cosas que agradezco, pues desde luego que aprendí muy pronto en el seno de la familia a amar a Dios y a la Virgen con locura. Mi madre, mi padre nos enseñaron a vivir desde una perspectiva trascendente. Y he de confesar además otra cosa que la he tomado como reto en la etapa más noble que tengo de mi vida, que es la de que soy abuelo, que es lo que hizo mi abuelo conmigo. ¿Y qué me enseñó mi abuelo? Mi abuelo me enseñó una cosa nada más, que en su casa de chiquillo no podíamos entrar. Yo recuerdo, luego la he visto de mayor y era pequeñica, pero de chiquillo me parecía un pasillo infinito hasta llegar a donde estaba el fuego, donde estaban haciendo pues, la comida, la cocina. Y entonces el abuelo estaba ya en una mesa camilla, y en esa mesa estaba esperándonos a los nietos. Y cuando oía rumor, preguntaba, ¿quiénes entraron? ¿Quiénes vienen? Y claro, lo primero que te salía eran los nietos. Y entonces había una tía, que se la cuidaba, que nos advertía una y otra vez, no, los nietos no, carlistas. Y allá con 4 años, 5, repetíamos, carlistas. Y entonces oía la voz del abuelo que decía, hasta el centro de mi corazón. Ya está, ¿qué tenía que ser yo en la vida? Pues carlista, si quería entrar en el centro del corazón, lógicamente. Conforme he ido creciendo, y ya va uno creciendo en anchura más que en altura, y decreciendo, el tiempo me ha ido confirmando muchas cosas. Que en lo simple está a veces lo más sabio, lo más sencillo. Si ahora me preguntáis quién fue el que puso por primera vez el cuatrilema, Dios Padre fuera Rey, en nuestras banderas, o el trilema, porque patria y fuero siempre era lo mismo, pues igual no te sabría decir con precisión. Pero lo que sí te puedo decir es que quien lo hizo era un señor genial o una señora, porque dio en la clave de cuáles son los pilares que iban a ser atacados para demoler la sociedad cristiana en España de España, en Europa de Europa. Porque efectivamente, Dios, Patria, Fueros y Rey son la síntesis de todo lo que el proceso revolucionario ha querido demoler. Lo que voy a intentar en estas palabras que os voy a decir es precisamente tratar de explicar cómo ese cuatrilema, que siempre lo he pensado como el esquema definidor de la nación, a mí me sirven hoy para llegar al pilar, al fundamento, al cimiento de esa patria grande, aplicándolo a la familia. Es verdad que hay que tener unos presupuestos, es decir, pues por ejemplo, decir nuestro cuatrilema, señaló desde el principio cuáles eran los pilares de la patria que iban a ser dinamitados para que a España, como dijo un político que conocéis, no la conozca ni la madre que la parió. Empezaron por quitarnos al rey, desnaturalizando por vía constitucional el concepto católico de la autoridad. Sustituyeron el sistema jurídico de los fueros, fundado en el derecho natural, por un derecho positivo, hecho siempre a la medida de los que están en el poder. La patria se olvidó del patrimonio social, cultural, religioso, ya está económico, y se redujo a nación, sin otro fundamento que los límites territoriales definidos por una constitución y la cohesión de un Estado uniformador, con desprecio de la diversidad histórica, o definiéndola artificial y caprichosamente. Pero en todo este proceso, el objetivo principal era batir a Dios como fundamento de la vida social y política de España. Era imprescindible eliminar la soberanía social de Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz, y con él a su Iglesia,
para que pudiera aparecer el hombre nuevo, autónomo, liberado de Dios y paradójicamente esclavo de los mismos hombres. Un nuevo paganismo se ha extendido entre nosotros tras la apostasía de las naciones. A modo de ejemplo clarificador, presento un pequeño fragmento, unos versos, de un poeta italiano, Carducci, el primer premio Nobel de la nación italiana. Es un poema impresionante, A las fuentes de Clitunno, se titula. Y en él viene a decir, Roma no triunfa. La Roma imperial decayó y se convirtió en esclava, desde que un hebreo, que no sé por qué pensó que era de rubia cabellera, un hebreo de rubia cabellera subió al Capitolio, le echó una cruz al brazo y dijo, no seas reina, sé esclava. Esto está en un premio Nobel de 1901, que viene a decir que mientras Europa no vuelva a las raíces de la paganía del imperio y sigamos poniendo a Cristo en el centro, Europa será siempre esclava. Levántate contra Cristo y reina, dice el poema. Pues esto es. La historia moderna y contemporánea no se puede explicar si no tenemos en cuenta la virulencia contra el cuatrilema Dios, patria, fueros y rey. Síntesis de una concepción política católica, fundamento de nuestra patria y raíz común de la Europa de la cristiandad. Curiosamente, no son cuatro pilares independientes, como ocurrió en el templo de Sansón. Destruir un solo pilar derriba el edificio. En el epílogo de la historia de los heterodoxos que todos conocéis, Menéndez Pelayo escribió aquellas proféticas palabras para España, cuando si España pierde a Dios y a la monarquía como fundamento de su unidad, volverá a la etapa prerromana de los arébacos y de los vetones. Nuestro don Vicente Pou, nuestro historiador del año 40, un libro maravilloso, ya advirtió proféticamente que con los desatados vientos de la caja de Pandora, que ya se percibían en aquellos años los estragos, faltaba todavía por adivinar el anuncio como profecía, lo que van a ser los desastres de la historia que empezaron en aquel momento. Como ha advertido recientemente el Papa Emérito Benedicto XVI, el frente destructor hoy ya no va contra Cristo Redentor. Creen que eso está superado. Nadie cree ya en la redención del hombre. Pero están atacando a Dios como creador, lo dijo recientemente Benedicto XVI. Hay que destruir la naturaleza humana y hay que olvidar la creación. La ideología de género no está poniendo en peligro el núcleo de la sociedad religiosa y política, la familia. Pretende más, pretende destruir al ser humano, creado por Dios como imagen suya. Hombre y mujer los creó. Todo esto solo es explicable por su odio, por un odio satánico contra el hombre. Os preguntaréis, y esta introducción, ¿qué tiene que ver con la familia? Pues eso es lo que pretendo hacer. Mis palabras van a pretender definir el concepto de familia aplicando nuestro cuatrilema, no como analogía o metáfora, sino como modo específico de entender la familia y como consecuencia la patria, los pueblos y el rey y Dios. Algunas reflexiones. Bien sabéis que el desbarajuste en que nos encontramos tiene como clave el considerar al ser humano como un individuo y no como persona. Son dos palabras que en vuestra formación, jóvenes, tenéis que tener muy claro. El yo, desvinculado de los lazos naturales que lo religan, lo deja sin Dios. A quien ve
como un competidor extraño y que solo se acuerda para echarle en culpa los males que le caen encima a la humanidad y no creer en nada, pero en cambio constantemente blasfema. Lo convierte en apátrida o en ciudadano del mundo sin poder entender ni tan siquiera aquel lema romano, el dulce y decoroso es poder morir por la patria. Por eso es tan habitual en nuestros ejércitos, sobre todo en, todavía aquí no tanto, que se contraten mercenarios. Pero ¿quién es capaz de entender el verso calderoniano: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios? Es curioso. En nuestro tiempo, al Estado habrá que darle el alma, pero nunca ni la vida ni la hacienda. Eso no, que no nos lo quite. Queda sin el amparo de la ley, como ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad, la definición de la ley, y se la sustituye por la voluntad de los que gobiernan. Con tal proliferación de leyes arbitrarias que no las puede dominar ni conocer ni siquiera los profesionales de la abogacía. Ahí se ha señalado hoy un peligro tremendo: confundir lo legal con lo justo. La mayor parte de las leyes que hoy rigen en España y en Europa serán legales, pero no justas. Y con estas claves se quedará sin autoridad, pues el rey se convierte en un símbolo, sin otra potestad que la de ser como un amparador difuso del sistema político vigente, aunque esté desmoronándose la patria y además sin ninguna responsabilidad. No es el Estado la providencia del hombre, ni su gestor, ni el definidor de los derechos oficiales de todos. ¿Pero quién es, coña? Ya está bien. Ni el que define el bien ni el mal, ni el que suple, ni siquiera por abandono de las obligaciones naturales de cada individuo. No puede acaparar ni reinterpretar a la inversa el principio de subsidiariedad, ordenador de la vida social, que permite que cada uno asuma su responsabilidad. No puede echar a Dios de la vida pública y menos de la conciencia de cada ser humano. Creo que estamos en un momento histórico en que es necesario volver a las premisas iniciales y distanciarse del enredo y de la maraña en que nos encontramos. Está todo tan revuelto que es necesario volver al fundamento de la totalidad. En el principio no era así. Gracias a Dios hemos conocido familias modélicas y las conocemos y somos hijos de ellas. Pero se ha infiltrado de tal manera el espíritu demoledor de todo lo humano hasta en nuestras casas, que difícilmente puede uno librarse del contagio universal. Es necesario proclamar desde el principio que la vocación del género humano es el amor, que hemos venido a este mundo para aprender a amar, y que es en la familia el ámbito natural donde todo ser humano ha de encontrar cobijo y modelo que le haga crecer en el amor, como quien sin esfuerzo aprende a respirar, felices aquí y ahora, pero nunca olvidando, sobre todo, que el destino definitivo no está en la tierra, que nuestro destino es el cielo,
Somos hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo por Jesucristo, nuestro Redentor. Claro que la familia es la célula básica de la sociedad, donde uno se siente acogido por lo que es y no por lo que tiene. Y es la escuela donde uno aprende a ser humano y recibe el primer impulso para integrarse eficazmente en la ciudad. Pero al ser humano nada se le da hecho. Viene con un inmenso potencial, pero si no lo ejercita, lo atrofiamos, lo atrofia. Dios ha querido que todo sea fruto de la participación consciente y libre en el proyecto de humanidad diseñado por el Creador. Os diré más, lo que no nos ha dado el instinto, lo ha de suplir la educación. La educación es el medio de crecimiento y maduración del ser humano. Sin educación, el ser humano es un embrión de impulsos y pasiones descontrolado. Como decía Quevedo, es un espíritu en miseria saludado. Sin educación, el ser humano es un impulso ciego, sometido a todas las apetencias y ajenos a su primigenia vocación. El resorte privilegiado de crecimiento de todo ser humano es la familia. Todo lo demás es sucedáneo. Venir a este mundo sin el amparo de una familia es entrar desprotegido en el caos, es quedar en este mundo a la intemperie. Esta es la cuestión, esta es la clave de la aventura, esto es el ser o no ser, el meollo de tu vida y de la mía. Destruir la familia es un crimen de lesa humanidad, que nadie se engañe. Hay dos maneras de amar: buscarse en todo a sí mismo, yo me y conmigo para mí, o dar tu vida para que los demás crezcan, yo me mi contigo para ti. Son dos los principios evangélicos contrapuestos: el que da su vida la encontrará, el que busca su vida la perderá. Son las dos únicas actitudes ante la vida. No existen ni otras vías ni otros caminos. Y que quede claro, amar no es un suspiro suave a la luz de la luna, ni una emoción tan intensa que nos saca de nosotros mismos. Amar es querer el bien para otro, y no solo sentir el deseo de hacer el bien, sino luchar para hacerlo posible en cada momento de nuestra vida, por convertirlo en realidad. Lo demás, llamadlo como queráis, pero por favor, no lo llaméis amor. La familia es la piedra angular de la patria. Dime cómo es la familia y te diré cómo es tu patria. Pues claro que es el solar sobre el que se levanta la patria. Pero pensémoslo, que aquí nadie se engañe. Es muy significativo que la denominación de familia en su etimología no engaña a nadie. ¿Quieres constituir una familia? ¿Sabes qué significa familia? Viene de la palabra famulus, los antiguos famulus. Quien quiera formar una familia se compromete como famulo o siervo a servir. Quien quiera que le sirvan, que se emancipe y consiga una esclava, un esclavo, pero no un compañero o un amigo en todo semejante a ti. El tema no es un asunto de sexualidad y menos de lujuria. De lo que estamos hablando es de la vocación al amor. El matrimonio católico y la familia son de una belleza inigualable. No hay otra institución que mejor se ajuste a las necesidades del corazón humano. Dos seres libres, hombre y mujer, comprometidos de por vida para crecer y hacer crecer en el amor. Es la mayor aventura de la vida
y no en el sentido de hazaña arriesgada, sino en la acepción de ventura. La misma, os lo voy a decir con un antiguo romance, la misma que vivió el infante Arnaldo. La mañana de San Juan, la mañana del amor. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldo la mañana de San Juan? Andando a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la jarcia de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino el coral. Marinero que la guía, diciendo bien un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar. Y le dice el conde Arnaldo, por tu vida el marinero, dígasme ahora mismo ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta es para, yo no digo mi canción, sino aquí, a quien conmigo va. Esta es la aventura del amor, que nadie te la ha de contar desde fuera. Solo lo podrá entender quien suba al barco y participe en rumbo y destino común. Esta es la aventura del matrimonio cristiano. Hombre y mujer los creó, dejarán a su padre y a su madre y constituirán una sola carne. No otra cosa significa matrimonio, sino el regalo o don de la maternidad. El matrimonio, como compromiso público, proclama ante la sociedad que forma parte de una comunidad, como su célula básica, pero como sacramento, además, proclama que están dispuestos a amarse como Cristo ama a su iglesia, hasta dar la vida el uno por el otro, y viceversa. Decimos en castellano, ya se han casado, y hasta lo cantamos. Y por eso precisa nuestro refranero, el casado casa quiere, como expresión del espacio material en que se han de figurar, configurar su existencia. Te hace gracia, el límite real, más bonito, lo decía aquella expresión, contigo pan y cebolla. Que me parece antitético al que hoy se pone de moda. Sí, ya nos casaremos. A ver si cuando tengamos el piso amueblado. Y yo digo, ¡craso error! Porque cuando lo consiguen, hablo con mucha perversión. Al fin se casan, no les suele quedar nada por hacer. Si no fuera tan trágico, os diría, salvo descasarse. Si solo te mueven las dificultades materiales, eso no te preocupes, que no durará mucho. Os lo explico de otra manera. La casa, como las arras, hace referencia a los bienes materiales que han de compartir. Pero no es la clave de la familia. En la Edad Media no se contaba la población por el número de viviendas, sino por el número de fuegos. Fíjense que en aquellos tiempos todas las casas hacían fuego, pero solo unos fuegos eran computados en el censo, los que aseguraban continuidad y estabilidad. Es el término que ha dado lugar a nuestro concepto hogar. Fíjense bien, no es el término casa el que da entidad a la familia, es el hogar como configuración espiritual, que es tarea de toda una vida, estilo propio que manifiesta la personalidad de los cónyuges. ¡Qué bonita palabra! ¿Qué significa? Hace referencia al yugo, cónyuges. Es decir, a los que están unidos con un mismo yugo o compromiso para sacar adelante la misma tarea y responsabilidad. Ni casa, ni vivienda, ni morada definen la esencia de la familia, sino el hogar, como expresión espiritual del matrimonio, espacio de libertad, cobijo de intimidad y de confidencia, donde el amor encuentra su hábitat natural
y se hace visible la iglesia doméstica, siempre, pero sobre todo con el don de los hijos. ¿Me vais a permitir una analogía? La casa es a la nación, como el hogar es a la patria. Mi patria chica es mi familia, una herencia espiritual. Ha ido conformando el patrimonio más valioso de nuestros padres. Sin hogar no hay patria chica. Puede una casa servir de hospedería y hasta de pensión completa. Pero si no es un hogar, le falta lo mejor. Por eso, si se desconoce la herencia espiritual de los pueblos, las patrias se reducen a naciones sin alma, aglutinadas como mucho, otra vez la ironía, pues a lo mejor por un equipo de fútbol internacional, en competiciones internacionales. La patria es la familia de las familias, en el espacio y en el tiempo somos herencia. Hoy nuestra patria está amenazada en cada una de nuestras casas con un asedio sofocante contra su configuración como hogar. La desfiguran las leyes, las dinamitan modelos ajenos al plan de Dios, sin darse cuenta que al dinamitar la familia, dejan a la patria sin entramado social. La familia es el reducto supremo de la libertad. Los libertinajes morales, propiciados por los modelos políticos, convierten a los ciudadanos en marionetas del Estado y en esclavos de sus propias apetencias. Para colmo, los caballos de Troya, sí, los hemos metido hasta nuestros dormitorios mediante el asombroso mundo de las nuevas teologías. No os extrañe que terminemos perdiendo hasta nuestras conciencias. La Celestina que has nombrado decía esta frase, Pármenos, un chico espabilado, decía, no sepas hablar y quitarte en el alma sin que sepas quién. No sepas hablar no es solo saber escuchar, saber discernir. No sepas hablar y quitarte en el alma sin que sepas quién. Lo más grave es que pretende cortar a todos los hogares por el mismo patrón, sin tener en cuenta la más legítima y rica diversidad. Un igualitarismo despersonalizador, perfecto para las estadísticas, es pernicioso para la vida, por la libertad de la familia. Vale la pena dar la vida, y si preciso fuera, aún perderla. Enseñó Víctor Pradera que el sistema laboral de una nación se simplifica en tres P's: producción, protección y perfección. Pues estas son las tres palabras que puedo aplicar perfectamente a la familia. La familia es producción, con más responsabilidad que un ministerio de economía y de hacienda, pero mucha más. Capaz de hacer el milagro de convertir, se decía antes, las pesetas en duros. No me quiero referir a la cuestión económica ni a los ingeniosos modos en todos los tiempos de nuestras familias para enriquecer el erario común y hacer que las piedras pan. Creo que fue funesto el lema para Europa. ¡Enriqueceos! Ya lo decía también mi amiga la Celestina. A tuerto o a derecho mi casa está al techo. Se nos ha olvidado el viejo principio de que no es rico el que mucho tiene, sino el que poco desea. La modestia, la austeridad, nos enseñan el verdadero valor de todo lo que se pone en nuestras manos para nuestro servicio, sea una manzana, un humilde lapicero y un maravilloso sacapuntas, que lo he empleado siempre como símbolo de la vida. Aquí hay que sacar la punta a todo. La cultura del usar y tirar nos convierte en engreídos y déspotas, sin el don de saber agradecer. Algún día veremos con horror lo inhumano de la cultura de la economía de mercado, no muy distinta de la economía esclavista del Imperio Romano. Es tremendo, pero es verdad. Y si no, tiempo al tiempo. Pues claro que,
si me permitís, la producción originaria de la familia son los hijos. Pero la garantía del futuro como hacedores de nuevas familias y ciudadanos del mañana, para esta tierra y para el cielo. Leía recientemente en un ensayo sobre el relativismo e ideología de género que se sorprendió el autor al ver que la constitución húngara tenía como principio fundamental proteger la institución del matrimonio, entendida como unión voluntaria de un hombre y de una mujer, y consideraba a la familia como clave de la supervivencia de la nación. Y además resaltaba que en esta constitución húngara la preocupación fundamental es fomentar el compromiso para tener hijos, justo en la misma dirección en que se encuentran las constituciones nuestras y las europeas en general. La familia es protección, con no menos tarea de los ministerios de salud y los de interior. ¿Qué inquietudes tenemos los padres y los abuelos por las amenazas contra nuestros niños y jóvenes? Todo debe estar regulado y sometido a normas en las familias, pero no para crear verjas que imposibiliten crecer en libertad. No son códigos escritos, como se explica fácilmente al hablar de los fueros. Son los usos y costumbres tan asociados a la peculiaridad familiar que son su referente y su identidad. No son caprichosos, sino fruto de un conocimiento que facilita la vida en común. Por eso, en la familia está establecido también un tribunal de justicia que premia y castiga y cuyo principio universal: nunca llames al mal sino con otro nombre, sino con el de mal. Nunca llames al bien con otro nombre, sino el de bien. Procura confiar siempre en tus hijos, a pesar de que los veas como los veas. Y siempre nuestro lema será el perdonar siempre. La firmeza no se demuestra con gritos, sino actuando con autoridad. Y claro, ya lo sabemos, y más en un año como el nuestro, y al final puede más la misericordia que el rigor. Pero la familia, empezando por el matrimonio, es sobre todo una tarea de mutua perfección. La convivencia exige una actitud de permanente estado de aprendizaje y enseñanza dentro del máximo respeto y de la máxima cordialidad. Es un peligro mortal para la familia la rutina y alto riesgo de fricciones la pérdida de la mutua delicadeza en el trato. Lo dice el refrán, porque el exceso de confianza termina dando asco. La presencia de los hijos eleva la educación a la máxima responsabilidad. Ignorar lo que se conoce, mirad, esto es importantísimo, ignorar lo que se conoce como los siete pecados capitales es desconocer la naturaleza humana. No hay tratado de psicología más realista y certero. Educar es crear hábitos de bien. Y no piensen que se educa mediante tratados teóricos complicados, sino con pequeñas normas en la vida cotidiana. Fijaros bien, os dice también el refrán, no olvides que la mesa y en el fuego se conoce al caballero. Es un tratado de educación enseñar a apagar las luces. Es mucho más que un control de economía o de seguridad. Aprender a escuchar en familia y hablar con orden no es tarea fácil y de enorme paciencia y frutos tardíos. Decidme, ¿cómo se aprende si no la delicadeza y los buenos modales? Sino aprendiendo, por ejemplo, a cerrar las puertas. ¿Creéis que es fácil cerrar las puertas? Pues claro que la educación se hace en casa, con cosas muy sencillas. Cuando yo venía de la escuela, con mis 7 años, con un hambre atroz, por la tarde, subíamos como lobos a ver qué encontrábamos en la despensa, se decía entonces, no había nevera. Y subíamos y oía a la madre, decía, ¿quién está ahí?
Nosotros, el Santi, decía yo, pues baja otra vez a la puerta y llama y di cómo se tiene que entrar. Y claro, teníamos que entrar diciendo en aquellos tiempos, Ave María Purísima. Y te contestaba la madre, sin pecado concebido. Claro que me enseñaba a rezar, pero no, no, no solo. Me estaba domando el ímpetu del bárbaro que estaba en mí. Y me hacía pensar que no era solo un impulso de deseo, que era necesario apaciguarte el fierecilla, que tengo que domarte. Invoca a la Santísima Virgen, que es una manera buena de empezar la tarde. Y ahora, qué querida. Y teníamos nocilla. La nocilla de mi tiempo era aceite con azúcar. Y no sabía mi vida. No creo que haya vuelto a probar nada mejor. Porque alguna vez le meto el dedo a los nietos y digo, ¡ah, ya está! No es igual. Es así, la educación es así. No trataros de no sé qué. No. El educar no se reduce, fijaros bien, a adquirir buenos modales. Hay algunos que suspiran por las prácticas de las normas de urbanidad, que sí, que es bueno, pero no es eso. La educación es una cuestión del alma. Mira, he encontrado una cita en Hamlet que me parece estupenda. En el comienzo, nada más empezar, Hamlet se encuentra con luto riguroso porque ha muerto su padre. Y entonces la madre, que se ha casado otra vez y tiene al hijo muy enfadado, la madre le dice, igual todos estos signos se pueden quedar en un parecer, los signos del luto. El hijo se enfada y le dice, ¿parecer, señora? No, es, en mí no hay parecer. No es mi capa negra, buena madre, ni mi constante luto riguroso, ni suspiros de un aliento entrecortado, no, ni ríos que emanan de los ojos, ni expresión decaída de mi cara, con todos los modos, formas y muestras de dolor, o que pueden retratarme. Todo eso es parecer, pues son gestos que se pueden simular. Lo que yo llevo dentro no se expresa. Lo demás, lo que se expresa, son ropajes de la educación. La buena educación atañe al alma. No es un ropaje de formas, que es bueno tener. Pero no solo eso. Las personas que carecen de esta educación básica actúan como bárbaros, donde se aprende a discernir el bien del mal, lo justo de lo injusto, el orden o el amor desinteresado. La familia, sin presupuesto económico explícito, tiene más ministerios que el de los estados, pero el de máxima responsabilidad es el de la educación. Las personas no somos un conjunto de partículas bioquímicas controladas por un ADN y arrojadas a una encrucijada de caminos. Somos, como diría creer, tierra sí, pero tierra con alma, tierra animada. Tierra con espíritu infundido por Dios. Necesitados de educación. Sin educación somos seres incompletos, inacabados. Precisamente por eso, los padres son los responsables directos de la educación de los hijos. Los demás lo serán de manera subsidiaria, por delegación. Es una monstruosidad atribuir al Estado el derecho a la educación. Intolerable y digno de toda rebelión. Mi hijo no es una máquina de producción, ni un cúmulo de necesidades de todo tipo abocado hacia la muerte. Mi hijo es una necesidad de amar y de ser amado, con el mandato divino de perfeccionar mediante el trabajo toda la creación. La familia es la escuela del amor y el centro donde aprendemos a ser vecinos, más que simples ciudadanos, que tienen que ajustarse para mejor lograr el bien común. Los fueros, derecho natural y persona humana, constituyen la aportación jurídica más notoria de los pensadores cristianos. Es lógico que la vida cotidiana de una familia se rija por el derecho natural, encuentre su fundamento en la ley de Dios,
o en el conocimiento de la peculiaridad de los pueblos que han ido configurando su historia. Por ejemplo, la regulación del domingo como día del Señor tendrá su fundamento en el decálogo de Moisés o en los preceptos de la Iglesia que prescribe el descanso dominical. Es asombroso ver la riqueza de usos y costumbres con que de hecho se regulaba el domingo, no por normas, sino por modos. Por todo el uso que iba girando en torno a un principio aparentemente externo y era constituyente de la familia. Recordad que cuando los usos y costumbres se recogen por escrito y los sanciona el rey, los usos tuyos de tu casa y de tu pueblo pasan a ser las leyes. Son los juegos. La familia es un tramado de usos y costumbres propias. Nuevos o heredados definen el perfil espiritual del hogar. El entramado se urdía al ritmo del calendario solar encajado en el calendario litúrgico de la Iglesia. Las estaciones del año y las fiestas de la familia señalaban el curso de los días, pero era en la familia donde se ponía el sello de la peculiaridad. Todas las casas celebraban la familia, la Semana Santa o la Pascua de Resurrección, pero en cada casa se ponía el sello de su identidad. Cada casa se concretaba en usos y costumbres, en tradiciones únicas. Lo mismo que en nacimientos y muertes, cumpleaños, tiempos pasados, aniversarios y fiestas familiares. Que no estoy intentando mirar con nostalgia un tiempo pasado, ni hacer folclore. No pretendo, sino recordar que el hogar estaba lleno de ritos implícitos que hacían de cada día una realidad diferente. En un hogar cristiano jamás se podría decir el famoso verso de Becker: hoy como ayer, mañana como hoy, siempre igual, un cielo gris, un horizonte eterno y andar y andar. Pues no, porque cada día era diferente, tenía su candor y su encanto. En la dureza y la enfermedad, la monotonía y el hastío se ha hecho presente cuando hemos perdido el sentido de las cosas. Nada dice nada y entonces todo nos parece igual. La Navidad era fiesta familiar porque la familia sabía que en la Noche Santa había venido al mundo la causa de nuestra alegría y además se manifestaba en el vestir y en el comer o en el cantar. Quitarle el sentido a la fiesta. Y me ha venido a la cabeza esto. Y hasta la receta de la abuela perderá su encanto. Pues claro. Y se preferirá ir al restaurante, porque ya la fiesta no significa nada. Nos han uniformado con el señuelo de ser tú mismo, vistiendo igual, comiendo igual, cantando igual, eso sí. Preta por té, comida prefabricada, basura, y oyendo lo que nos venden como si no va más de la música, si no la escuchamos con auriculares, en medio de la fiesta familiar. El Viernes Santo nos vestía de luto y de ayuno, y el domingo de Pascua estallaba en alegría, en campanas, luces de primavera y en comidas peculiares. Solo por poner un ejemplo, ¿no recordáis el poemilla de Góngora? Aquel de niños: hermana Marica, mañana que es fiesta, tú no irás a la amiga, que la amiga era lo preescolar, fácil, y yo no iré a la escuela, me pondré corpiño y la saya buena, cabezón labrado, y si hace bueno traeré la montera y iremos a misa, veremos la iglesia y nos dará un cuarto de moneda, es real, mi tía la hollera, y con él compraremos, que nadie lo sepa, chucherías y garbanzos para la merienda. Esta era la alegría del domingo, o del día de fiesta. ¿Por qué? Porque estaba integrada en la vida cotidiana, no eran todos los días iguales. Cuando las fiestas pierden su sentido, se vuelve a antiguas bacanales. El comer y el beber se convierten en un fin. Las fiestas patronales se transforman en barbarie. Decídmelo a los de San Sebastián, a los de San Fermín.
y en desenfrenos. Y claro, se extraña que con ese esquema mental los fines de semana se hayan convertido en la ocasión del botellón. Si no hay otra manera, se ha perdido la alegría y el sentido de lo que era la fiesta, con jóvenes o familiar o del pueblo. Y mirad lo que os digo. No puede entender el fuero como ley propia quien no haya vivido estas tradiciones familiares. Esta urdimbre social que da sentido al llanto y a la alegría en la más absoluta cotidianidad, no podrá entender que la patria son los fueros. La pérdida de estos usos y costumbres familiares ha dejado a las familias a la intemperie de la despersonalización, lo mismo que el voltear de las campanas se convierta en ruido insoportable para quien desconoce el lenguaje de sus diversos sones, el toque de las horas, de los días y de las fiestas. Pero también la palabra rey la recupero para la familia. El término rey lo aplico a la vida familiar, porque en él nos jugamos el verdadero sentido de la autoridad. Padre y madre no se deben reducir a un componente biológico. Padre y madre son dos modos complementarios de asumir la responsabilidad. No son un símbolo decorativo. Para nosotros, el rey reina y gobierna, que en sentido cristiano quiere decir venir a servir en la verdad y en el bien, precisamente para que ellos crezcan en la familia y en la nación. Ha sido funesto reducir al padre a un amiguete que pasa de lo serio y juega como un niño. Jugar no está reñido con el ejercicio de la autoridad. Pero la tarea es otra. El crecimiento espiritual y aún material de los hijos se convierte en bancarrota y anarquía cuando el padre y la madre no asumen el ejercicio de mandar. Sin autoridad no prosperan ni las personas, ni las comunidades, ni los pueblos. Tiene que haber alguien que sea, un dicho más, ordeno y mando. La expresión es muy hermosa, porque descompone en dos partes la acción que ejerce la autoridad. La primera es ordenar, es decir, conocer la naturaleza de las cosas para poderlas poner en orden. Y la segunda es ejecutar, o sea, mandar aquello que es conveniente para el bien común. Aunque en la práctica se suelen intercambiar los papeles, añado, a la madre la asociamos con la misericordia y al padre con el rigor de la justicia. No es posible una convivencia ordenada y pacífica sin que esté presente directa o indirectamente la autoridad en su ejercicio con potestad. La palabra castigo en la Edad Media significaba consejo. Hay muchos títulos como este. Los castigos que dio el rey, nuestro señor, a su hijo el príncipe. Castigo significaba consejos. Pero ya sabemos que las buenas palabras muchas veces facilitan escuchar con oídos sordos o como quien lo haya de ver. Y entonces la palabra pronto se convirtió en lo que necesitaba como remedio del buen decir, que fue introducir penas y castigos en el sentido general, no solo físico. No es necesario el que sean los castigos físicos, aunque en algunos momentos, por mucho que digan los psicólogos, es la única manera de introducir paz en un desorden, en un motín o en una locura de las que los hijos en un momento determinado que cometen, incluso actuando injustamente. Os lo digo así. Estaba yo un domingo en casa preparando una conferencia como esta. Un alboroto, las hijas empezaron a reñir y nada. Y yo no quería, no podía concentrarme. Me puse tan nervioso, injustamente, que salía al pasillo. Y al primero que me encontré, le di un guantazo terrible. ¿Y sabéis a quién se lo di? ¡Al inocente! Le pegué a mí porque luego sería cura. Que no había entrado ni por arte. Ahora, eso sí, fui injusto con él, pero la eficacia. Se generó un silencio terrible.
en la casa. Bueno, llegó la hora de comer y entonces yo tuve que acudir. Y entonces hablé y les dije, bueno, habréis visto que me he salido, ¿no? Porque Dios no me ha dado la autoridad para que así la ejerza porque estoy enfadado, sino para ser rey. Y por lo tanto yo le tengo que pedir perdón a mi hijo. Pero vosotros también habéis hecho lo que no debéis. Así que hay que pedir perdón para restablecer el orden. Y dije, pero es que nos quedaríamos cortos si solo creyéramos que nos hemos ofendido entre nosotros. A mí Dios no me ha dado la potestad, sino para ejercer la autoridad. Y por lo tanto he ofendido al Señor. Y yo quiero ir con vosotros a confesarnos. Se quedó en silencio. Pero claro, es así. A que yo había ofendido ni ellos a mí. Fundamentalmente, había ejercido mal la autoridad. Bien y mal. Pero es así la vida. Es rara y tremenda. No. No es posible nada si no hay una autoridad que ejerza. Obras son amores y no buenas razones. Por eso es necesario introducir momentos de rigor que nos duelen a los padres más que a los hijos, pero que es necesario que haya, porque esa es la naturaleza humana y es un atentado contra la autoridad, la injerencia del Estado y de sus jueces en la vida ordinaria y sana de una familia normal. La patria potestad obliga a los padres a tomar decisiones por el bien de los hijos. No pueden ser renunciables ni delegables. Padre significa educación. No hay educación sin exigencia. Pero exigir no es gritar. Solo puede exigir quien ama. No hay nada más triste que la descalificación de las generaciones o la calificación que oigo desde hace unos años de que son hijos que no han conocido al padre, aunque convivan en la misma casa, porque no han conocido la autoridad ni el referente del bien. Os pediría que leyerais la epístola de San Pablo a los Hebreos, cuando recuerda, es maravilloso el fragmento, el capítulo 12, versículos 5 a 14, que el Señor nos castiga para que aprendamos en el bien. Y viene a decir, y todos los padres hacen esto con orden natural, buscando el bien. Leed, porque vale la pena. Y en este sentido de, ¿cuál es lo real? Pues mirad, os cito a mi amado Don Quijote, que era un caballero carlista, ¿lo sabéis? No solo porque lo cita así cerrado, sino porque lo era. Era un español como la Copa Virginia. Le dijo a Miranda, que estaba el hombre nervioso porque le iba a salir un poeta en vez de abogado. El hijo quería ser poeta y el padre decía, ¿pero a dónde va a ir siendo poeta? Y entonces le contesta a Don Quijote y le llamamos el loco. Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres. Y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos que la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Y en lo de forzarles que estudien esta o aquella materia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no sea dañoso. Sería yo del parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más debieran inclinar. Esto es una imagen abreviada de lo que es gobernar y reinar. No en vano la monarquía es vista como la familia de las familias de una nación, sin más autoridad que la que tienen los padres y sin otra legitimidad que la de serlo por Dios y por la misma naturaleza de la humana y de las leyes. Y el último, claro, lo haré muy breve, es... ¿Qué hora es? Ah, muy bien, ¿no? Ya, lo dejo. Dios, dejo para el final el término nuclear de la vida familiar, social y política. No es para nosotros Dios un nombre decorativo,
o un ídolo protector que colocamos en una hornacina, por si acaso. Y luego continuamos con nuestros afanes y en nuestros asuntos. No se trata en nuestro lema, también para la familia, de una invocación piadosa. Dios es la piedra angular o clave que sostiene la vida social, la vida familiar y la vida pública. Sin la presencia de un Dios uno y trino, después de la encarnación de Cristo, el Verbo de Dios hecho hombre, como principio y fundamento del ordenamiento nuevo, su cultural, social, antropológico, político, que surge del Evangelio, no se tendría en pie la familia, ni la sociedad, ni las naciones. Sin Dios, toda aberración es posible. Sin Dios, nuestro lema humano sería atrevámonos a todo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Atrevámonos a todo. ¿Qué más da si no hay límite de Dios, ni de orden, ni de sentido común? Nosotros decimos nada sin Dios, porque sin Dios el ser humano no tiene sentido. Se reduce a un animal evolucionado, sin esperanza. Con Dios, hasta el dolor y la muerte se ilumina y trasciende. Y tiene lógica dedicar la vida para crear un mundo mejor. La buena nueva es que Dios se ha quedado con nosotros. Dios, nuestro Dios, no es el terrible Zeus, el Júpiter que arrojaba el rayo y cuando estaban, sino un Dios que tiene corazón humano. Esta es la buena nueva. Es posible que, tal como he definido la familia, os preguntaréis, pero este modelo familiar de autoridad, de germen de la patria, de la presencia de los usos y costumbres como clave de una legislación más rigurosa posterior, todo esto y este referente a Dios, no es una utopía, no es un ideal como inalcanzable. Pues os voy a contestar así. Siempre me pareció enormemente significativa la respuesta de los apóstoles cuando escucharon a Cristo proclamar el verdadero matrimonio según el designio de Dios. Aquello que dijo en el Evangelio al principio no fue así. ¿Qué le dijeron los discípulos? Si así es la condición del hombre con su esposa. Los apóstoles le dijeron al Señor en el capítulo Mateo 19, no conviene casarse. Sin Cristo es imposible. La maravilla está en que en el proceso de los siglos, de aquella familia romana, del modelo de familiar de los bárbaros, de las vicisitudes heroicas contra invasiones extranjeras o ideológicas, se fue configurando la familia cristiana como una realidad en la historia. Por eso somos herederos, sin olvidar nunca que solo el bien engendra tradición. El signo distintivo de la familia católica es el don de la maternidad y de la paternidad como reflejo del paterno-maternal o materno-paternidad de Dios. Es mucho más que la simple condición biológica de padre y madre. Fijaros bien lo que digo, es la realización del ideal cristiano en la vida cotidiana. Alguien con nombre y apellidos que entrega su vida por los que ama. No se extrañe que los enemigos del ser humano se hayan amotinado para impedir que la mujer configure su ideal de vida en el don de la maternidad. Pero fijaros bien cómo lo digo, don visible hasta en las vírgenes consagradas o no. La maternidad es un rasgo constituyente de la feminidad, como la paternidad, en su perspectiva de don de prudencia, de consejo, de tener que tomar decisiones, es rasgo visible de la paternidad, visible incluso utilizando la expresión de Cristo,
en aquellos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Por eso a los sacerdotes les llamamos padres. Dios es el cimiento de una familia construida sobre roca y no sobre arenas movedizas, en las que se aprende a rezar, a agradecer, a confiar y amar a Dios y a los hermanos, nada menos que realizando las pequeñas y grandes responsabilidades como concreción del mandato divino de perfeccionar la creación. Siempre que digo perfeccionar, el mandato divino de perfeccionar la creación, yo siempre lo traduzco en esto. ¿Sabes que tienes que hacer bien la cama? ¿Sabes que no debes freír mal un huevo? Clama la naturaleza cuando un huevo no ha sido hecho debidamente. Claro, ¿qué pasa? Pues ¿qué le vamos a hacer? Condición humana. Pero no puedes tener sin una actitud de hacer bien las cosas. No cuando gobiernas las naciones, sino en el día a día. Por eso es tan encantador la tradición, fijaros qué cosas digo, pues de las recetas que había en las casas. ¿Por qué? Porque era una manera, un afán desde la experiencia de perfeccionar todo. Y hacer, pues que sea un privilegio, tomar salmorejo, como ayer, aquí, en Sevilla, y cosas así, ¿no? O un gazpacho, es maravilloso. Ahora, si tienes frío y estás en mi tierra, un cazo de alubias con chungur, no te creas que es malo. Pues eso es el fuero, ¿eh? Pues ¿qué crees que es además? Está todo relacionado, no son cosas distintas, eso son cosas de comer. No entiendes nada. Pero, nada, Dios es el cimiento de una familia construida sobre roca y no sobre arenas movedizas, en la que se aprende a rezar, a agradecer, a confiar y amar a Dios y a los hermanos, nada menos que como es, os he dicho, que realizando las pequeñas cosas de cada día como concreción del mandato divino de perfeccionar la creación. La iglesia doméstica reza, faltaba más, pero debe tener presente, claro, a nuestra madre la Virgen, invoca a los santos y confía en los ángeles, pero ante todo ofrece las alegrías y tristezas de cada día y los trabajos que se nos han encomendado, porque proclamamos la soberanía de Cristo y esperamos el triunfo de la civilización del amor, el reino de Cristo. El ora y el labora de los monjes se convirtió en referente de la vida y de la ciudad cristiana. Estoy proclamando la confesionalidad de la familia como tal, y no solo de sus componentes por separado. ¿Cómo vamos a recuperar la confesionalidad de la patria si no la practicamos en unidad familiar? ¿Como clan? ¿Como grupo? Sería una contradicción tremenda. Una consideración más. La conciencia es el espacio interior donde cada persona se encuentra con Dios. Es el punto más íntimo de nuestra identidad. Ese es el espacio espiritual sagrado donde escuchamos la voz que nos advierte del bien y del mal. La familia es la institución primera de la educación de la conciencia, donde se aprende en verdad a relacionarse naturalmente con Dios y con los hombres. Lo demás es apariencia o hipocresía, hábitos de la doble moral o aniquilamiento de la misma conciencia. Ya que os he quitado a Han, me impresiona mucho el famoso monólogo ser o no ser. No lo hemos entendido casi nunca. Si lo leéis despacio, la frase central del largo monólogo retórico y tal es esta: es mejor no tener conciencia, porque la conciencia es un freno para hacer lo que queramos. Si no tuviera conciencia, ya hubiera matado al rey. Pero no tengo conciencia, yo tal dudo. Mejor no tener conciencia. ¿Cómo definiríais al mundo moderno? Que la sociedad se quede sin conciencia, que sea el Estado quien diga bien y mal. Que lo
legal sea justo. Decimos nosotros, lo legal es la justicia, porque no hay referente ni a bien ni a mal. Es terrible, es terrible. Pero claro, así se desnaturaliza al ser humano. Voy a terminar, porque en definitiva, la familia tiene como clave, aprovechando el lenguaje del ser o no ser, la cuestión es familia, ser o no ser. Y la cuestión dentro de la familia es tener o no tener conciencia. Y termino con una proclama histórica. Le pongo serio. Señores, justicias de los pueblos a quienes se presentar este oficio, de mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio, copio tal, que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo y estas horas mucha sangre. Somos españoles. Y es necesario que eso, color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues, no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios los guarde a vuestras mercedes muchos años. Y yo lo paso a esta proclama para vosotros. Españoles, la familia, baluarte de la persona y de la patria, está en peligro. Y copio las palabras finales. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo en su socorro, bajo el lema de Dios, patria, fueros y rey. Gracias.